Entonces, estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase número 25, sesión 2 del 26 de octubre. Estamos haciendo el plan de financiamiento, elaborando planes de pagos. Entonces, aquí, ya, vamos a tener lo siguiente. Quiero hacer el mismo ejercicio con el método francés. Le voy a poner sus nombrecitos para que no me confundan. Este sería método alemán. Este de aquí va a ser método francés. Entonces, para el método francés lo que hay que hacer es calcular la cuota. Y para eso voy a poner 1 o igual. Le pongo menos pago porque el pago me suele salir en signo negativo. Por eso le pongo menos pago. Abro paréntesis. Me pregunta cuánto es la tasa. Selecciono la tasa. Hay que poner punto y coma. Me pregunta cuál es el número de periodos. El número de periodos es 5. Y me pregunta cuánto es el valor actual. Y el valor actual es el capital inicial adeudado. Entonces, con todo eso, yo ya puedo decirle, eso es lo que quiero que me calcules. Y luego, esto voy a pagarlo cada uno de los periodos, ¿no? Ahora, el capital adeudado va a ser el mismo de siempre. El capital de préstamo inicial. Se ha resuelto automáticamente. Pero algo está mal, ¿no? Porque estos dos no sumen 35. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Todo esto está mal, ¿no? Está mal. Ahí. Entonces, como he copiado la tablita, se ha copiado con fórmula. El interés pagado es como siempre igual al capital multiplicado por la tasa. Y la tasa tiene que estar fijada con F4. Entonces yo puedo arrastrar y decir ese va a ser el interés que voy a pagar en todos los periodos. Posteriormente la amortización va a ser igual a la cuota menos el interés. En el anterior ejercicio era el interés más la cuota, el anterior era la amortización más el interés. Ahora es la cuota menos el interés, ¿no? Ahí. Entonces, no cuadra, fíjense, no cuadra aquí. Le voy a poner con más decimales a ver qué ocurre. Dice menos 11. No quiere mostrarlo. Básicamente es un 0 ahí, ¿ya? Debí haberle puesto así, quitarle decimales. Sí, este es un 0. Fíjense por qué les digo que es 0. Porque debo 31.399. Menos 31.399 es 0, entonces ya no debo nada. Solo que hay, como da un número muy chiquitito por el tema del redondeo, el Excel lo mantiene, ¿no? Ya. Y el método inglés es el método más fácil, es denominado método cuota única. Y el método inglés voy a tener el mismo capital adeudado. Ya se ha resuelto todo, pero nada, no me sirve. Luego, ¿qué va a pasar? Voy a pagar un interés que va a ser igual a este valor multiplicado por el 11.5, que es la tasa de interés, fijado con F4. Ahora, ¿cuánto voy a amortizar? 0. Al método inglés se le llama cuota única, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar entonces? La cuota va a ser igual a la amortización más el interés.
Y el interés y el capital va a ser igual al capital adeudado menos la amortización, y la amortización es cero. Ojo, y la amortización va a seguir siendo cero, cero, cero. Por lo tanto, el capital va a seguir siendo el mismo y el interés va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, la cuota solo va a corresponder al interés. El último año es donde todo cambia, porque el último año ya no puedo amortizar cero. El último año yo voy a amortizar todo el capital, y como voy a amortizar todo el capital, al final debo cero. Y obviamente el interés sigue siendo el mismo, pero la cuota del quinto año va a ser mucho más grande. Ya, ese sería el método inglés. Ahora, seguramente, como me decían, ¿por qué no me he financiado a 10 años, no? Había esa pregunta, ¿por qué? Creo, y ahí era un debate, un pequeño debate que hacíamos en la anterior clase. Para recordarles un poco, ¿por qué no me financiaba yo a 10 años? Ojo, esto es finanzas. Aquí las finanzas yo considero que es un arte, o sea que puedes hacer lo que quieras. Si quieres, te tomas un crédito a 2, a 5, siempre que tenga lógica, puedes hacer lo que quieras, ¿no? No hay limitaciones. Entonces, quiero mostrar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago un plan de pagos a 10 años? Voy a hacer este mismo alemán, pero a 10 años. Entonces, para que sea 10 años necesito 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, el capital adeudado va a ser igual a este monto. Y bueno, se ha resuelto directamente. Pero lo que yo quiero es en la amortización, no dividido entre Q25, quiero dividirlo entre lo que esté más allá. 25, quiero este. Entonces, ahí, fíjense, yo ya tuviera la resolución. Obviamente me va a dar cero, ¿no? Ahí está, me da 1 punto algo, casi cero. A la menos 11, o sea, tiene 11 ceros delante, ¿no? Ya, pero lo que quería mostrarles es lo siguiente. Entre estos dos números, ¿qué estoy pagando más? ¿Interés o amortización? Interés. Interés. Entonces, es una de las razones por lo cual los créditos no tienen que ser a tan altas tasas. ¿Ya? Bueno, 11.5 es mucho mejor que cualquier crédito comercial. Pero para un crédito a largo plazo, yo veo que consume mucho, ¿no? El banco es el que va a ir ganando más tiempo. Es por esta razón que se han creado otras fuentes de financiamiento. La primera fuente de financiamiento bancario. ¿Cuáles serían las otras fuentes de financiamiento? Mercado de valores. Perfectamente, mercado de valores. Ya, ahora, hasta donde yo veo, el mercado de valores de Bolivia está recién comenzando a desarrollarse, por esto de la pandemia y todo, ha comenzado a desarrollarse. Y fíjense que yo ya les había explicado esto de las fuentes de financiamiento y se los voy a poner. Habíamos hecho este esquemita, ¿no? Habíamos dicho, existe el financiamiento de terceros y de socios. El uno que es aporte de capital y el otro que es aporte por capitalistas, ¿no? Que serían
los socios que van a comprarse acciones de la empresa. Ahora, la, como la deuda, en la bolsa también teníamos lo que es bursátil, ¿no? Ahora, ¿qué es la bolsa de valores? A ver. ¿Qué es la bolsa? A ver, les voy a comentar. La bolsa es un intermediario. Un intermediario que canaliza el ahorro hacia la inversión. ¿Ya, ya les he explicado alguna vez de la bolsa? Sí, ¿no ve? Tenemos dos tipos de inversiones en la bolsa. Inversiones, y hablando como inversionistas, ¿no? Entonces, aquí está, de este financiamiento yo seleccionaría uno. Digamos, el alemán, pero yo quiero mostrarles las otras formas de financiamiento. ¿Ya? Podríamos emitir bonos. Los bonos son de renta fija. Existe un proceso de titularización, ¿ya? Donde nosotros pagamos un monto a la agencia, pagamos a la calificadora y pagamos a la bolsa por el registro de emisión y sale carito, ¿sí? Por lo menos unos 15 mil dólares sale. Por lo tanto, financiarme, fíjense, financiarme. Yo solo 127 mil por la bolsa. Si me, los costos de financiamiento, los costos administrativos de financiamiento van a costar 15 mil, ya no tiene sentido realizar ese financiamiento. Entonces, ¿cuándo hacemos un financiamiento bursátil? Yo les diría que esto está diseñado principalmente para las empresas grandes. ¿Por qué? Porque los costos son altos, ¿ya? Los costos todavía son altos. Entonces, les voy a ir explicando algo relacionado a la bolsa. Ustedes ya están llevando la materia en mercado de valores, ¿no ve? Después de esto les toca, ¿verdad? Los jueves y los viernes nos toca, Lisa. Ah, ya. ¿Y en qué tema van? ¿Qué están viendo? Los fondos de inversión. Ya. Sociedades administradoras de fondos de inversión, SAFI, ¿no ve? Sí. Ya, bueno. Hablando un poquito de experiencia de inversión en bolsa, yo he tratado por todos los medios de invertir en la bolsa boliviana y no me ha ido muy bien. Les voy a contar lo siguiente. Que yo he ido a la bolsa, bueno, no he ido a la bolsa, ¿no? Me he contactado con una agencia de bolsa y la agencia de bolsa me ha dicho, existen varias alternativas de ganar. Y yo les he dicho, ¿cuáles son? Invertir en acciones e invertir en bonos. ¿Y cuánto necesito? Les he dicho. Y me han dicho, necesitas 100 mil dólares, de, perdón, 100 mil bolivianos. Porque las transacciones se hacen con montos altos. Bueno, yo por plataforma de internet, por ejemplo, en la plataforma Robinhood, se puede invertir en la bolsa extranjera y, bueno, con valores pequeños, ¿no? Puedo comprar una acción, dos acciones si quiero. Pero en mi agencia, la Caixa, sí que es de la agencia del Banco Fortaleza, lo que me han dicho es que no, no pueden ellos hacerme operar con montos bajos, ¿no? Con 100 mil bolivianos, 100 mil bolivianos es lo que he ganado yo. ¿En cuánto tiempo gano 100 mil? En un año, ¿no? Menos mis gastos no es mi ahorro de un año. 100 mil debe ser mi ahorro de unos 4 o 5 años, ¿no? Y eso que yo soy buen ahorrador. Bien tacaño soy, entonces puedo ahorrar mucho. Pero poner todo lo que yo he dicho, no, no voy a comer, no, no voy a viajar, en un, y en una inversión que tenga riesgo, les he dicho, ¿cuánto voy a pagar por estas inversiones? Y ellos me han dicho, tenemos un benchmarking, hay dos opciones de inversión. Esto es en la agencia La Caixa, ya uno en Bolivia. Se los voy a anotar aquí. Agencia La Caixa. Entonces, La Caixa me ha dicho, hay dos tipos de inversiones.
Si cuentas con los 100 mil, ¿sí? Hay una inversión a discreción. Ya, se llama discrecional y no discrecional. Discrecional y no discrecional. Resulta que lo que corresponde a discrecional, ¿sí? Es lo que yo invierto donde me dé la gana. Y yo le digo a mi agente, ponle el dinero aquí. Y el costo que ellos me han dicho por transacción, $10 me cuesta. Nada más, o sea que el costo, 70 bolivianos por cada compra, venta que yo quiera hacer. Hay algo que en la bolsa se llame trading. ¿Conocen lo que es el trading? No. Bueno, les voy a mencionar. El trading es comprar y vender en el corto plazo para ganar plata. ¿Ya? Les van a salir muchas publicidades de trading. Ustedes que son financieros deben entrar a YouTube a ver canales financieros y ahí lo primero que te ofrecen, pones bolsa y ya te están ofreciendo publicidad de trading. Entonces, ¿qué es el trading? El trading es invertir en corto plazo, plazos menores a un día. Entonces, con $10 no me da para hacer trading, no decir compro, vendo, porque la bolsa es líquida, o debería ser, pero en nuestro caso boliviano no tanto. Entonces, con $10 yo he dicho, uy, no. Ahora, la otra forma era la cuenta no discrecional, donde el asesor de la Caixa me decía, te lo estoy comprando aquí, he hecho mis análisis, te lo estoy comprando aquí, y ellos deciden. Y me cobran 0.5%, ¿sí? De los beneficios generados. Siempre y cuando los beneficios superen el benchmarking, el promedio del sector. El promedio generado era 4 o 3.75%. Fíjense, esto era lo que había dado de rendimiento a todas las agencias de bolsa. El promedio de todas las agencias de bolsa. La ganancia era 3.75. Y ellos me han dicho, si nosotros invertimos tu dinero, tus 100 mil bolivianos, que es lo mínimo, y ganamos el 2%, estamos por debajo de este 3.75, no te vamos a cobrar esta comisión. Si nosotros superamos este 3.75, que es el benchmarking del mercado, te cobramos el 0.5%. Esa es la otra opción, ¿no? Y obviamente yo les he preguntado, ¿y cuánto es el máximo que han logrado? Este es el promedio que ha logrado toda la bolsa en acciones, ¿sí? El máximo que han logrado en acciones ha sido 4,75%. ¿Y qué he hecho yo? He dicho, no, no voy a invertir. Está muy caro, el rendimiento es muy bajo y además es rendimiento riesgoso porque sube y baja, ¿no? Entonces yo he dicho, mejor me voy a invertir en una caja de ahorro sencilla y he ido a Bancomunidad. Y Bancomunidad me está pagando el 5% en caja de ahorro y además esto es caja de ahorro y Prodem me está pagando el 5.8% en DPF a menos de un año, a 7 meses. Entonces, he decidido estas inversiones porque tienen más rendimiento, menos riesgo que esta otra, ¿no? Aunque ahora comentarles que he comenzado a ver la bolsa y la bolsa tiene algunas emisiones, ¿sí? Seguro, ¿les he mostrado alguna emisión de bolsa? Sí, no. ¿Nada? No, no Les lice. voy a mostrar. No lice. Ya, entonces, fíjense dónde voy a entrar. Se está compartiendo la pantalla. Estoy entrando a mi Facebook, ¿no? Y siempre digo yo, aquí puedo ver yo la vida de la gente, 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 algunas publicidades y más de la vida de la gente.
mucha política últimamente, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer? Y todo eso, que no me importa mucho. Entonces, en búsqueda, yo lo que hago es ponerle Bolsa Boliviana de Valores. Ya, ahí está. Bolsa Boliviana de Valores. Sí, esto ya a mí me sale directamente, ¿no? Pero ahora lo he buscado para no estar viendo publicaciones que no nos interesen. Entonces, aquí vamos a ver. Ellos hacen emisiones y publican sus emisiones. Últimamente tienen cursos y todo eso. Aquí está, fíjense. Informe de colocación, dice. ¿Qué han hecho? Espero se pueda ver. Lo voy a agrandar lo más grande posible. Va a quedar después bien. Ahí está. Entonces, este informe, bueno, es antiguo. El 9 de octubre del 2020, es decir, hace unos 17 días, el Banco Ganadero ha emitido bonos del Banco Ganadero. Segunda emisión. El monto que ha emitido, fíjense, ha emitido 400 millones de bolivianos. ¿Cuánta tasa está pagando? 4.90. ¿Sí? ¿A qué plazo? 1.800 días. ¿Cuánto sería 1.800 días? ¿Me lo calculan? 5 años, Luis. Ya, 5 años a una calificación de... Ojo, doble A, ¿no? Entonces podemos ver esa emisión... Bueno, ¿qué precio tiene cada bono? Están preguntando ahí. Comentarles que los bonos tienen un valor nominal de 10 mil bolivianos, ¿ya? O sea, que si quiero un bonito nada más de estos 400 mil, me compro un hito, vale 10 mil bolivianos. ¿No? Entonces, sí se puede hacer. Esto, para comprar estos bonos, puedo dirigirme al banco y en el banco puedo hacer la compra. No es tan necesario ir a la bolsa. Aunque si tienes un agente de bolsa, también lo puedes hacer. A ver, ah, mira. El jueves va a haber calificación de riesgo y mercado de valores. Bueno. Vamos a continuar. Publicidad, publicidad. Quiero ver otro informe de colocación. Aquí, fíjense, otro informe de colocación. Otro banco, Banco Fácil. ¿Cuánto ha emitido? 20 millones. ¿Y cuánto ha colocado? Más de 20 millones ha colocado, ¿no? Su calificación es peor, es A1. El triple A es el mejor, ¿no? El doble A era el anterior. Esta es una calificación de una A. Es 4.8 de rendimiento. Fíjense a cuánto es el plazo. 3.240 días. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años? ¿10 años? 9 años, ¿no? Entonces tendríamos, esto es lo que hacen las empresas grandes. En vez de financiarse a lo que nosotros nos estamos queriendo financiar, ¿a cuánto nos estamos queriendo financiar? Al 11.5 como empresa. En la bolsa te puedes financiar a 4.8, 4.6, siempre que quieras financiarte en un alto monto, ¿no? Porque este no es tu costo real, a esto tienes que pagar la agencia de calificadora de riesgo, todo eso. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si vemos otra colocación. Ah, todos quejándose, ¿no? Deberían colocar el valor unitario. Ya les he dicho, es 10 mil bolivianos. A su celebración de 31 años. Montos negociados, vamos a ver una colocación más, a ver si logramos. Aquí otro informe de colocación. Emisión Nutrioil, bonos Nutrioil 2, 173 millones de bolivianos. Ahora fíjense la tasa, esta tasa sí ya me parece atractiva. 6.30 de tasa está pagando.
A un plazo, me imagino que serán unos 7 años, 6.5 años, ¿no? Y fíjense, han colocado 34 mil, por colocar 138 mil. Este es del 19 de octubre, recién nomás, ¿no? En una semana han logrado colocar 34 millones. O sea, vender bonos por 34 millones. Les falta vender 138, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? Listen, una consulta. ¿Esos 10.000 que indicó es general para todos? Todos, sí, son ¿O contratos cómo? estandarizados. Entonces no puedo ir y decirle, dame 1.000 Um. bolivianitos, no puedo. Si quieres 100.000, compras 10, ¿no ve? Así. Debe haber alguno que diga el valor nominal, y creo que esa es la duda, que aquí también en Facebook lo que más preguntan. Yo viendo varios informes Sí. de colocación, he llegado a la conclusión de que es 10.000. Bueno, aquí no habla tampoco del valor, pero estoy segurísimo que es 10.000. Fíjense, esta es una tasa muy toyosa. Ah, pero estos son pagarés bursátiles, fíjate. A menos de un año, 2.60. Eso también es renta fija, ¿no? 4 millones y medio ha puesto Toyosa. Y, a ver, ¿quién más? A ver, Fortaleza Leasing, 45 millones. Aquí tiene doble. Y fíjense, esta es mi agencia de bolsa, ¿no? Que me has recomendado y la Caixa, ¿no? Agencia de bolsa. Esa es la única que he visitado. Hay más agencias de bolsa. Si quieren conocer cuáles son las agencias de bolsa, lo único que hay que hacer es entrar a la página de la Bolsa Boliviana de Valores, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo, vayan, visiten. Visiten una agencia de bolsa. Obviamente, como si tuvieran plata, van a ver cómo les van a tratar. Nos tratan muy bien, aunque luego les diga, no, no pienso invertir. ¿Ya? Aquí hay otra nueva emisión, Nutriol. Ah, aquí está, fíjense. Esto es lo que quería mostrarles. El valor nominal, aquí está. Lo que todos andan preguntando por todo lado en Facebook, ¿no? Valor nominal, 10 mil. O sea que no puedo comprar por un valor menos de 10 mil. Y solo puedo comprar por valores múltiplos de 10.000. ¿Ya? Entonces, eso con referente a la bolsa. Y esas son, para una empresa, financiarse al 6.30 es muy bueno. ¿Sí? Ahora, ustedes están llevando las sociedades administradoras de fondos de inversión. Hay de dos tipos, ¿no? Abierta y cerrada. Y a mí me da pena, yo he invertido en sociedades administradoras de fondos de inversión. Les voy a mostrar un poquito en cuál he invertido. ¿Ya? Y me he salido, he renegado mucho, he ganado muy poco. Me he salido, solo he puesto 10 mil bolivianos para aprender. Entonces, yo he invertido en Safi Mercantil. En Safi Mercantil Santa Cruz. Entonces, ahí tenía dos fondos, el fondo Crecer y el fondo Superior. En ambos he invertido, en ambos me ha ido mal. ¿Por qué? Les voy a comentar lo siguiente. No. Aquí he invertido en superior y en otro crecer, ¿ya? Aquí nos va a dar los rendimientos. Fíjense, aquí están los rendimientos. ¿Ya? La tasa ha ganado 1.5%. Muy poquito. Al siguiente, vamos a ver que cambie. Ah, bueno, esto se puede modificar así. Próximo, 0.39, no ha ganado nada. No ha ganado nada con 0.39. Vamos a seguir viendo. Mercantil 0.21%. O sea que la bolsa está mala, ¿no? Bueno, ahí 2.9 la expansión. Deme un momentito, voy a ver si puedo minimizar este sonido.
Bueno, estimados, hay demasiada bulla. Espero que ustedes sí me escuchan claro. A ver, me avisan en el chat qué tal me escuchan. Creo que está granizando aquí. Bien, dice. ¿Me escuchan bien? Ah, perfecto. Entonces continuamos. Escucha bien, dice. Ya. Entonces, continuamos. Como les decía, estas inversiones, como ven en SAFI, la SAFI es una combinación, ¿no? Es una combinación de varias empresas o de varias, un fondo mutuo, ¿no? Es como si hubiéramos invertido en aquí y en allá, diversificado. Es muy poco riesgoso, pero el rendimiento también es poco. ¿Cuándo yo recomendaría invertir en SAFI? Cuando ustedes manejen mucho dinero en dólares. ¿Por qué? Si ustedes manejan mucho dinero en dólares, ya van a pagar, posiblemente terminen pagando el ITF, impuesto a las transacciones financieras, que es el 3 por mil. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer es, en vez de abrir una cuenta corriente, una caja de ahorro, un DPF, abrir una SAFI. Yo cuando estaba he ganado el 2.8% en a largo plazo y a corto plazo 2%. No me ha ido muy bien, por eso les decía. He ganado 2%. Pero si yo hubiera tenido muchos dólares, me hubiera beneficiado del ahorro del pago del ITF con cualquier movimiento de cuenta. ¿Sí? Porque los que están transando en bolsa no pagan el ITF, están exentos. Esa era una de las pocas ventajas, pero yo como no manejo muchos dólares, no me he beneficiado. Otra de las ventajas es que mi tarjeta estaba habilitada de manera internacional. No he viajado de manera internacional, o sea que no me ha servido de nada. Una de las grandes desventajas de SAFI Mercantil es que cada 6 meses, si no realizas ninguna transacción, se bloquea tu cuenta y tienes que ir a hacer desbloquear a la central. Ese era uno de los problemas que yo he tenido. Entonces, al final, he terminado sacando mi dinero de SAFI y poniéndolo, como les he dicho, a una caja de ahorro que me paga el 5%. Aquí solo ganaba el 2%. Eso como inversionista. Entonces, esas son las opciones de financiamiento. Y nunca hay que olvidarse que hay una opción de financiamiento más barata. La más barata es el préstamo de tus empleados. La segunda más barata es el préstamo de tus proveedores, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna duda, algún tema que quisieran aclarar? Inge, ¿en qué tiempo más o menos era ese dinero que ha retornado o ha ganado, digamos, la utilidad? Ah, ya, les comento. Las SAFIs tienen capitalización diaria. Es decir, todos los días te pagan tu interés. En una caja de ahorro te pagan aproximadamente cada mes, ¿no? Cada mes hacen cierre y te pagan. Te descuentan el RSIVA y te pagan, ¿no ve? En este caso no. Te pagan diario tus intereses. Son muy poquitos, pero diariamente. Entonces es una capitalización diaria. Ya, y esto es como invertir en SAFI dentro del banco. Puedes sacártelo el dinero cuando quieras, cuando es crecer, este que yo he invertido a corto plazo. Este crecer. A mí me pagaba 2%, ahora había bajado. Y el otro que era superior, tenía que dejar los fondos por lo menos un año para recibir los intereses, ¿no? O sea que, de alguna forma, ellos anulaban los intereses si es que yo no dejaba el dinero un año. Y luego de eso se vuelve como una caja de ahorro. Puedes sacar y meter la cantidad de dinero que quieras. Si es conveniente colocar en dólares, Inge, ¿en cuánto tiempo o de cuánto más o menos estaríamos hablando para poder invertir? Una SAFI se puede invertir desde $100.
Es el monto mínimo. Y un máximo más o menos. Máximo, el valor de la cartera, ¿no? Aquí como ves, 377 millones, ¿no? Entonces, en dólares puedes mover cualquier cantidad de dinero. Porque aquí he visto que en Bolivia les hacen hacer una declaración a partir de los 10 mil dólares, ¿no? Te preguntan hasta quién es tu proveedor, para quién es el depósito, cómo estás moviendo el dinero, todo te preguntan. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? Ya tenemos los planes de financiamiento. Básicamente lo que es financiamiento ya estaría hecho, ¿no? De ahí más alternativas, no hay muchas. Vamos a hacer la siguiente clase algo que se llama el cálculo del promedio ponderado del costo de capital, ¿ya? El WACC, que va a ser la tasa de evaluación. Y eso se hace en función a los costos. Cada uno de los montos que nosotros hemos visto. A ver, volviendo al Excel, cada uno de los financiamientos que hemos tenido, pasivo y patrimonio, estos tienen un porcentaje, este es al 11%, el pasivo, y este obviamente tiene que tener un mayor financiamiento o un mayor costo. ¿Por qué mayor costo? Porque mayor es el riesgo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del riesgo antes de entrar a los porcentajes, que vamos a ver en la siguiente clase. Entre el pasivo y el patrimonio, el que ha financiado y el que ha puesto su dinero como socio, ¿quién se arriesga más? A ver. ¿El socio o el prestamista? El ¿Quién? socio. ¿Por qué se arriesga más el socio? Porque le está poniendo más dinero. En este caso sí, pero ¿qué pasa si el financiamiento fuera más grande el pasivo? El riesgo no está en función a la cantidad. El riesgo está en función a otros factores. Por ejemplo, ¿cuándo le devuelvo yo a el dinero al que me ha prestado al banco? En 5 años se lo devuelvo, ¿no ve? Y eso, año a año voy a ir devolviendo. El dinero del socio, ¿cuándo se lo voy a devolver? Nunca. El pasivo siempre va a ganar 11.5%. El socio, ¿cuánto va a ganar? A veces nada, a veces mucho, no se sabe, depende del resultado de la empresa. Entonces, como es variable el resultado, es más riesgoso. Y solo le van a devolver su dinero en una disolución o una quiebra. Ya, entonces, estimados, estaríamos quedando ahí. Tengan muy buenas noches. Nos conectamos el día miércoles para terminar este tema de financiamiento y vamos a ver ya un poquito más de la matemática financiera, el valor del dinero en el tiempo, tendríamos que ver la siguiente clase. Tengan muy buenas noches.